Buenas, buenas, mi gente, bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarás ayudando un montón. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice este cuchi monito. Mira de lo bello que está. Te lo voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Lo vas a disfrutar, lo vas a hacer de la manera más fácil y con el hilo que tú tengas a tu disposición. Vamos a comenzar haciendo la cabeza. Aquí vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 6 medios puntos. Usted va a poner su hilo así, como una X, así. Y aquí alamos nuestra hebra. Y hacemos nuestro primer punto para asegurar el hilo, la puntada. Yo estoy utilizando hoy este aguja de 1.90, 1.90. Y este es el espesor de mi hilo, es de 1 milímetro. Hacemos 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5. Y 6. Así. Comenzamos, alamos la hebra y cerramos con un punto deslizado. Así. En esta segunda vuelta vamos a hacer aumento. Aumento es entrar en el mismo punto haciendo 2 medios puntos en cada punto de base. Así. Entramos 2 veces y así hacemos 6 aumentos. Terminamos la vuelta con 12 medios puntos, así, entrando ahí en cada medio punto de base. Aquí vamos a hacer, voy a hacer en esta tercera vuelta un punto, un medio punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Un medio punto y un aumento y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí en esta vamos a comenzar la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. Aquí ya terminé mi vuelta y voy a comenzar ahora la quinta vuelta. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos. 3 y un aumento. Así vamos tejiendo. 1, 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Aquí hacemos el aumento. El aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 30 medios puntos. Bueno, ya aquí terminé mi vuelta 9. Vamos a hacer la vuelta 10. En esta vuelta 10 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. 2, 3 y 4. 4 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo toda esta vuelta hasta llegar aquí a nuestra marquita. Así, hacemos. 1, 2, 3. Y 4. 4 medios puntos. Y aquí hacemos nuestro aumento. Y terminamos esta vuelta con 36 medios puntos. Así vamos tejiendo. Bueno, ya aquí vamos a hacer la vuelta 11. En esta vuelta 11 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo los mismos 36 puntos. Y esto lo hacemos desde la vuelta 11 hasta la vuelta 13. Nos vemos finalizando la vuelta 13. Así, un punto en cada punto de base. Bueno, ya aquí ya llegué a mi vuelta. Terminé mi vuelta 13. Voy a hacer la vuelta 14. Pongo mi hilito para saber dónde va mi separación. Aquí. Y aquí voy a hacer 4 medios puntos. Así vamos tejiendo. 4 medios puntos y una disminución. 3 y 4. Y aquí disminuyo. Vamos a disminuir aquí así. Ajá. Y termino esta vuelta con 30 medios puntos. Y en esta vuelta 15 vamos a hacer
Tres medios puntos. Uno, dos y tres. Tres medios puntos y una disminución. Así vamos disminuyendo. Ajá. Así. Uno, dos y tres. Y una disminución. Disminuimos así. O de la forma que usted le sea más cómoda. Y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos. Mira, ahora vamos a hacer la vuelta 16. Mire cómo va quedando la. Usted lo ala su hilito del anillo mágico que le quede bien ajustado. Y cuando ya usted va a hacer aquí, usted lo agarra con esto para que eso no se le deslice. Por eso es mejor hacer el anillo mágico doble, para que usted esté segura que su anillo no se le va a deslizar. Aquí vamos a empezar tejiendo dos medios puntos. Uno y dos. Y una disminución. Aquí vamos agarrando ese hilo, aquí disminuido. Y aquí vamos agarrando el hilo para que quede ya ajustado ahí. Y dos. Y una disminución. Así vamos haciendo. Y vamos a terminar esta vuelta con 18 medios puntos. Hacemos esta vuelta, enseguida vamos rellenando. Y una disminución. Aquí ya vamos a hacer ahora la vuelta 17. En esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Así, ya aquí ya yo fui rellenando. Así, usted va rellenando para que esto no se le haga más pequeño y pueda rellenarlo con mejor comodidad. Aquí hacemos uno y una disminución. Así vamos tejiendo. En todo el contorno vamos disminuyendo y vamos a terminar esta vuelta con 12 medios puntos. Uno y una disminución. Aquí ya voy a hacer mi vuelta 18. Aquí yo le eché más relleno. Mire que le quede durita la cabecita. Aquí pongo mi hilo y comienzo a tejer dos medios puntos. Aquí hacemos dos medios puntos. Uno y dos. Dos medios puntos y un aumento. Aquí ya vamos a comenzar a hacerle el cuerpo. Vamos tejiendo uno y dos. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. La vuelta 19. Vamos a comenzar aquí la vuelta 19. En esta vuelta 19 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Y vamos a tejer esta vuelta 19 y la vuelta 20. Esos mismos 18 puntos. Nos vemos al finalizar la vuelta 19. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Aquí ya terminé mi vuelta 20. 19 y 20. Bueno, entonces ahora voy a hacer la vuelta 21. Aquí en esta vuelta 21 vamos a hacer 8 medios puntos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago un aumento. Así tejo toda esta vuelta. 8 medios puntos y un aumento y termino esta vuelta con 20. Ahora aquí voy a tejer esta vuelta, que es la 22. Voy a hacer 3 medios puntos y un aumento. 3 y un aumento. Así tejo toda esta vuelta. 3 medios puntos y un aumento. Y termino esta vuelta con 25 medios puntos. Ahora aquí voy a hacer la vuelta 23. En esta vuelta 23 voy a hacer 11 medios puntos y un aumento. Así, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y un aumento. Ahora hago aquí el aumento. Así voy tejiendo y termino esta vuelta con 27 medios puntos. Ahora aquí ya voy a hacer ahora la vuelta 24 y 25. Aquí hacemos un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. 27 medios puntos en esas dos vueltas. Finalizando esa vuelta, volvemos. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Y en esta vuelta 26 vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución. Como usted verá, yo aquí hice un cambio de color. Porque usted lo puede hacer del color que usted tenga. Yo aquí este lo hice, este color piel con negro. Este lo hice marrón con blanco. Y este lo estoy haciendo en este color marrón con color piel. Del color que usted tenga, usted lo hace. Aquí hacemos 3 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 22 medios puntos. Ya terminé mi vuelta 26, voy a hacer la vuelta 27. En esta vuelta voy a hacer 2 medios puntos y una disminución. Así, 1 y 2. Y una disminución. Y termino esta vuelta con 17 medios puntos. Aquí cuando terminemos esta vuelta, rellenamos. Y dos. Y una disminución. Aquí, bueno, ya corto mi hilo en esta vuelta y voy agarrando esta hebra, la hebrita de adelante. Y así vamos disminuyendo. Los puntos para cerrar. Y así vamos cerrando. Ajá, así. Vamos cerrando con la aguja punta roma o lanera, como usted la conozca. Así, cuando ya hayamos agarrado toda esta, vamos agarrando una por una o la va haciendo así. De la manera que usted se sienta más cómoda. Aquí la vamos cerrando y alamos. Ya cuando la tengamos ya bien cerradita, aquí hacemos un nudito. Y se quedó uno sin agarrar. Ajá, hacemos nuestro nudo para asegurarla. Y aquí cerramos bien y perdemos este hilo por dentro. Aquí uno le hace así y ala. Ahí queda ya y ya puede sacar su hilo de con que va usted así. Aquí yo hice mi cambio de color. Si usted no lo ha visto, le invito para que lo vea. Donde usted no le podrá ver las marcas aquí así y aquí queda. Usted lo va moldeando que le quede bien el cuerpecito. Bueno, los brazos. Estos bracitos hacemos un anillo mágico con 6 medios puntos. Y en la segunda vuelta hacemos aumento, un aumento en cada punto de base. Terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. En esta tercera vuelta hacemos las 3 y las 4 con esos mismos 12 puntos. Y en las 5 hacemos un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con 9. Esos 9 los tejemos desde las 6 hasta las 14. Este 9 medios puntos. Así hacemos los dos bracitos. Y en las paticas, hacemos un anillo mágico con 6. Y en la segunda vuelta hacemos aumento. 6 aumento. Y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Y la 3 y la 4 la hacemos esos 12 puntos. Cambiamos de color si lo queremos hacer de otro color y tejemos esos 12 puntos desde la 6 hasta la 8.
Así hacemos las dos patitas. Aquí vamos a hacer ahora el rabo. El rabo vamos a hacer un anillo mágico. Mire, hacemos la crucecita y alamos nuestro hilo, hacemos nuestra puntada de seguridad y hacemos aquí 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos. Alamos el hilo y cerramos con un punto deslizado. Así. Y aquí vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto lo vamos a tejer desde la vuelta 2 hasta la vuelta 35. Depende el largo del rabo que usted quiera. Yo hice este rabo, tiene 25 vueltas. Y este rabo que le di la vuelta aquí en el palito tiene 35 vueltas. Entonces usted, del largo que usted quiera, va a tejer esos 5 medios puntos hasta la vuelta que usted desee. Yo se lo estoy haciendo en este color porque en ese otro es muy oscuro y no se nota mucho. Entonces, para que usted lo vea, yo se lo hice de este color. Después que ya usted haga la primera y la segunda vuelta, usted le da la vuelta así, mire, así, y ya le queda así. Jala su anillo mágico, su hilo, y continúa tejiendo sus 5 medios puntos. Así hasta la vuelta que usted desee. Si desea 25, lo hace de 25, 35, lo hace de 35. Un punto en cada punto de base. Aquí ya, mire, ya hice el rabo, lo hice del mismo color, solo que en aquel yo lo hice para que usted viera, pero aquí lo hicimos así, no se rellena. Bueno, la oreja, mire la oreja. La orejita la hacemos un anillo mágico con 5 medios puntos, así. Uno, ya cortamos y hacemos otra del otro color de que usted desee. Si lo hace así, por lo menos como esta, en dos tonos, hace aquí 12, 12 puntos altos y cierra. Y luego une las dos piececitas haciendo medios puntos al contorno. Así cerramos las dos orejitas. Si usted las desea hacer así. Ahora, si las desea hacer como esta, usted hace un anillo mágico con 6 medios puntos. En la segunda vuelta hace 6 aumentos y termina la vuelta con 12. Y en la tercera hace desde la 3 hasta la 5 esos mismos 12 puntos. Y lo hace así, como esta. Depende de cómo usted lo quiera. Vamos a hacerle el ojito. Los ojitos, usted sabe que los tiene que hacer, es un anillo mágico y en ese anillo mágico usted pone 5 medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra su anillo y hace un punto deslizado. Así. Y ahí corta su hilo. Aquí le hace su nubecita blanca, una puntadita, para que le quede así. Así lo hace. Bueno, entonces aquí este es el hocico. El hocico hacemos 7 cadenas. Bien, aquí en la punta hacemos un aumento triple. Y continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4 medios puntos y en la punta hacemos otro aumento triple. En la segunda vuelta, cuando ya vengamos de regreso, tejemos aquí 3 aumentos seguidos. En los triples hacemos 3 aumentos seguidos y continuamos haciendo medios puntos hasta llegar a la otra punta. Con esta hacemos los 3 aumentos y en la tercera vuelta hacemos un punto bajo en cada vuelta. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Así hacemos el hocico. Entonces, mire, aquí ya yo le coloqué el hocico. El hocico yo se lo puse y le hice este frente
porque me gustó, pues, se lo hice. Si usted desea, usted se lo puede hacer, pero si no, usted le pone su hocico así y aquí le hace dos vueltas de un anillo mágico con 5 medio puntos para hacerle esa nariz. Y le pone sus ojitos con su nubecita. Así. Y aquí le vamos a colocar ahora, hacerle la boquita. Aquí en la le hace sus puntaditas para hacerle la boquita. Aquí así. Y ahí le va tejiendo, le va bordando la boquita. Así. Así le hace. Y aquí le queda la boquita. Si usted desea hacerle unos cacheticos como estos, le pone aquí unos hilitos rosados. Así. Luego este hilo lo pierde. Ahí, así. Así le queda. Ahora le vamos a colocar los bracitos. Ah, bueno, mire, aquí ya le puse dónde vamos a poner las orejas. Usted se las coloca aquí. Así. Detrás del ojo, ahí le coloca las dos orejitas. Los bracitos aquí en todo el. Terminando la cabecita, ahí le coloca. Aquí se la tengo yo con alfileres, los bracitos. Y en la misma hilera del brazo le pone las patitas. Así. Así lo pone. Mira, ahí queda. Así. Ahora las vamos a coser. Y ya estamos cosiendo. Y usted aquí en la patita, usted le hace una puntadita aquí para ajustarla. Aquí. Así. Aquí mismo con este mismo hilo sale acá a este lado. Aquí. En todo el medio. Aquí en todo el medio. Y aquí le coloca su rabo. Aquí le coloca el rabo. Así. Haciéndole unas puntaditas también. En todo el medio y ahí lo va cosiendo. Bueno, mire, este es el resultado final. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like. Gracias por su apoyo y a todas esas personas que me escriben. Gracias, Dios los bendiga y hasta el próximo video.